Aquí está. Bien. Sebastián, esa reliquia que mencionaste... No creas que no me acuerdo de tu amigo duende. Pero tengo que contarte lo que he descubierto. Creo que uno de los alumnos de Slytherin se topó con la reliquia durante un trabajo sobre los sarcófagos de estas catacumbas. Por lo que se ve en un trabajo del alumno, no se les permitía llevarse nada, de modo que estará aquí todavía. Como te dije, esta reliquia concede a su dueño el poder de deshacer maldiciones de magia oscura. Si está en estas catacumbas, tengo que encontrarla. Poran. Tengo que verla. Sería interesante saber qué más descubrió el alumno. Echa un vistazo. No tiene nombre, pero si era lo suficientemente importante como para que un Slytherin lo guardase en su libro de hechizos, merece la pena estudiarlo más. Ya podemos explorar las catacumbas. Quizá podamos visitar a Anne cuando terminemos. Perfecto. Por cierto, Ominis preguntaba por ti. No le habrás dicho lo que estamos haciendo, ¿no? No, te lo prometo. Vale. Ominis se enfurecería si supiese lo que nos disponemos a hacer. Ah. Me gustaría comparar lo que hay dentro con lo que he leído de estas catacumbas. Seguro que ese hedor es el aroma del éxito. Intenta no perder los nervios todavía. ¡Lumos! ¡Lumos! ¡Protego! ¡Acción! ¡Arresto el momento! Al menos ya sabemos que no estamos solos. Quizá eran todas y... ¡Acción! No haya más insectos. Pero si no son insectos. No empieces. ¡Incendio! ¡Acción! Estamos aquí por un motivo. ¡Rebelio! Abrirlos todos está justificado. Me encanta encontrar un cofre en un sitio tan anodino. Esta es la clase de sala donde me gustaría que me enterrasen. ¿Rodeado de grandeza? Grandeza para dar y tomar. Hasta hay un altar con huesos. Qué bonito. Huesos fuera de un sarcófago. Qué raro. Hay algo aquí junto al altar. ¿Qué encontraste? Parece parte del diario de un alumno. Habla de sus planes de volver a por la reliquia e invocar barricadas usando huesos. Por supuesto. El resumen hablaba de un espacio pasando la gran sala. Así que esto no puede ser un callejón sin salida. Divide y vencerás. Tú ponte con lo de las barricadas de huesos. Yo echaré un vistazo por si se nos ha pasado algo. Conserva la entrada del diario. Quizá nos ayude más. También menciona otra cosa. Dice que su siguiente tarea era aprender la maldición Imperius. ¿Sí? ¡Qué interesante! Debemos centrarnos en avanzar más allá de esta sala. Pero déjame pensar un momento.
¿Crees que dejó las páginas aquí a propósito? Slytherin mencionó a un alumno que destacaba en encantamientos y que iba siempre con una cartera con notas. Puede que las haya dejado a propósito o que se le hayan caído sin querer. Por supuesto. Empezaré a buscar esas barricadas. Maravilloso. Esto es mucho más de lo que imaginaba. Mira, hay huesos apilados a ambos lados de este arco. No dejemos piedra sin revisar. O huesos en este caso. ¡Rebelio! ¡Lumos! Necesito una forma segura de pasar. Lumos. Un puente algo tambaleante. ¿Lo conseguiste? Sabía que pasaríamos. Somos un hueso duro de roer. Muy bueno. Antes de seguir adelante, me he dado cuenta de una cosa. El diario menciona la maldición Imperius. No me sorprendería que la necesitásemos aquí. Es una maldición imperdonable. Pero útil si estás en desventaja. La víctima queda totalmente bajo tu control. Así que, si quieres aprender Imperio, te puedo enseñar. ¿No deberías saber lo que implica aprender la maldición? ¿Recuerdas la maldición explosiva? Es la misma idea, pero para las maldiciones imperdonables, tus intenciones deben estar claras. Debes ir en serio. ¿Dónde aprendiste la maldición Imperius? Por mi cuenta. No le digas a Ominis que lo sabes. No es algo de lo que pueda presumir, pero puede resultar útil. Creo que deberías conocerla. Nunca está de más conocer un hechizo. No puedo estar más de acuerdo. Un hechizo que puede salvarte no debería ser imperdonable. Tienes mucho en juego. Posees una habilidad que nadie ha visto en siglos. Centra el movimiento de tu varita. No es un hechizo fácil. Ya vamos. Percibo problemas. ¡Expeliarnos! ¡Incendio! ¡Comprendo! ¡Acción!
¡Rebelión! ¡Acción! Vas a quedar en los huesos de tanto trabajar. Bien hecho. ¡Lumos! ¡Lumos! Normal que a ese alumno de Slytherin le fascinase este sitio. Arresto momento. Pensé que no terminaría nunca. ¡Rebelio! Punto muerto. Genial. Todo para nada. No tires la toalla aún. ¡Sebastián! ¡La reliquia! ¡Mira! ¿Es posible? La nota y la traducción de la reliquia coinciden. Debe de ser aquí donde la dejó. No puedo creerlo. Después de todo esto, se corresponden. La hemos encontrado. ¿Qué crees que significa el oscuro sacrificio necesario para conseguir el potencial de la reliquia? No tengo ni idea, pero venimos a por la reliquia. Me inclino por hacer caso omiso del diario. Vamos a coger la reliquia. De acuerdo. Así debe ser. Por el bien de Anne. Pienso hacerlo. Vamos a Feldcroft.
debemos ocultar. Ominis, lo que estábamos oyendo eras tú. Lo siento, Ominis, pero me la llevo. No, no te la llevas. Si no la devuelves tú, lo haré yo. Tranquilos los dos. Sebastián, por favor, da un paso atrás. Vale, pero Ominis lo sabe. No me da miedo pelear. No puedo creerlo. ¿Cuánto has escuchado? Todo. He oído que animabas a Sebastián a coger la reliquia. Sebastián ha estado investigando. Sabe lo que hace. Sebastián hace como que todo es fácil, cuando en verdad es imposible o peligroso. Tenemos que detenerlo. ¿Y si nada le hace cambiar de opinión? Algo habrá. Necesito tu ayuda. Tienes razón. Esto es mucho más peligroso de lo que cree Sebastián. Vale, estamos de acuerdo. No le dejaremos que se lleve la reliquia. Sí que creo que debemos hablar con él, pero me temo que no le impediremos coger la reliquia. ¿Qué es lo que propones? Propongo que negociemos. Dejaremos que Sebastián se lleve la reliquia con una condición. Después de esto, se acabó. Creo que eso es lo que acordamos en el Scriptorium. ¡Me tomáis por tonto! No es así, Ominis. Puede que esta sea la única forma de conservar vuestra amistad. Confiemos en que sepa lo que hace. Vale. Al fiarme de él, me estoy fiando de ti también. Las artes oscuras parecen inofensivas hasta que no lo son. Adelante. Llévate la reliquia. No diré nada más. Espero no arrepentirme. Sebastián, estamos listos. ¿Qué pasa? No he cambiado de opinión. Pero Ominis sí. Vamos. ¿Cómo? ¿Ominis? Te lo explico de camino. Venga. ¿Y bien? ¿Qué ha sido eso de antes? Ominis y yo llegamos a un acuerdo. A Ominis le basta tener un momento contigo y va y cambia de opinión. ¿Es eso? Le dije que confiáramos en ti. La reliquia es demasiado importante como para ignorarla. Tiene que ser por algo más que eso. Dímelo. Coincidimos en lo que era necesario. Tienes mi palabra. Cuando nos íbamos, Ominis ni siquiera me reconoció. Eso no es propio de él. Estaba preocupado, Sebastián. Aunque estábamos de acuerdo, ha sido una experiencia terrible. Creí que lo entendía. Sabía que no podíamos rendirnos. Todo esto es demasiado importante para Anne. Oh, no. Esto pinta mal. ¿Qué es eso? Humo. Por allí, en la aldea. Feldcroft tiene problemas. Los están atacando. Deprisa. ¿No sabes nada más? ¡No descubrí! Chico, ¿qué has hecho? ¡Salvar a mi hermana! Con una maldición imperdonable. Y de ese maldito libro.
Tu padre estaría avergonzado. Has ido demasiado lejos. Aléjate, Sebastián. De todos nosotros. ¿Qué esperaba mi tío que hiciera? La maldición Imperius le salvó la vida a Anne. Ese duende iba a matarla. Has hecho lo que debías. Si debo seguir demostrándoselo a mi tío, lo haré. No puede alejarme de mi propia casa, ni de mi hermana. Quizá lo mejor sea que se calme un poco. ¿Habló con él? A lo mejor sirve para rebajar la tensión. Puede que tengas razón. Muy bien, será mejor que me aleje una temporada. Me vuelvo para Hogwarts. Perdón, señor Sallow. Lo que hizo Sebastián no tiene excusa. No puede ser que estés a punto de defenderlo. Sebastián y yo ya nos hemos enfrentado a los seguidores de Ranrock. Ese duende habría matado a Anne. Esta familia no recurre a la magia oscura ni contra nuestros enemigos. Lo que hizo Sebastián no tiene vuelta atrás. Que estés defendiendo el comportamiento de Sebastián me dice todo lo que necesito saber. Eres tan culpable como él. Sebastián no volverá a acercarse a Felcroft, ni a Anne. Las maldiciones imperdonables se llaman así por algo. Si me entero de que cualquiera de vosotros sigue por este camino, como si os ocurra usar magia oscura, informaré al director de inmediato. ¿Por qué, Sebastián? ¿Has hablado con mi tío? Ojalá tuviese mejores noticias sobre tu tío, Ian. ¿Y? ¿Qué ha dicho? No quiere que te acerques a Felcroft ni a Anne. Me temo. Tenía que impedir que ese duende matara a mi hermana. No tiene derecho a alejarme de mi hermana. Si cree que por expulsarme voy a rendirme con Anne, está muy equivocado. También ha dicho que no puede perdonar el uso de magia oscura de ningún tipo y que si se entera de que lo hacemos, irá directamente a ver al profesor Black. Esa reliquia, sea o no magia oscura, es la clave para salvar a Anne, para revertir la maldición. No pienso perder a Anne. Debería enviar el emblema a Anne. Sabrá que tenemos que encontrarnos. Me temo que no te sigo. Nada, es solo una idea. Ahora estoy más decidido que nunca a descubrir el poder de esa reliquia. ¿Qué quieres decir con que enviarías un emblema a Anne para que podáis encontraros? Es... Acabábamos de perder a nuestros padres y estábamos haciendo las maletas para vivir con Solomon. No podíamos llevar todo. Ella organizaba con cuidado sus preciadas posesiones. Una caja de reliquias con las joyas de la familia, cartas, viejas fotografías... Llegó a su pieza favorita, un emblema hecho a mano, y sin pensárselo dos veces, me lo entregó. «Esto te mantendrá a salvo», me dijo. «No está encantado, pero lo guardo desde entonces. Así puedo contactar con Anne. Le enviaré el emblema con planes para encontrarnos». Ten cuidado, Sebastián. Tu tío podría interceptarlo y nos expulsarían. Aunque Ominis esté disgustado con nosotros, no siente ningún amor por su familia. Usaría sus contactos con el director si lo necesitáramos. Espero tus noticias, entonces. Gracias. Agradezco muchísimo tu apoyo en todo esto. Bien, estás a salvo. Ahí estás. No tenías muy buena cara cuando te fuiste. Los furtivos dieron con mi abuela. Alguien me reconoció en Centro Colacuerno y fueron a por ella. ¿En serio? ¿Se encuentra bien? Está bien, menos mal, pero estuvieron en su casa, en nuestra casa. Supusieron que había enviado allí el huevo. Dice que destrozaron toda la casa buscándolo, gritando que lo habían perdido todo por nuestra culpa. Lo siento, Poppy. Me alegro de que esté bien. No creo que nadie hubiese podido saberlo. Debí imaginarlo. He subestimado a los furtivos. Y ahora está en peligro otra criatura. ¿A qué te refieres? Los furtivos se negaron a irse con las manos vacías, así que se llevaron los valiosos diarios descubiertos por mi abuela cuando estudiaba criaturas raras.
Uno de ellos contenía teorías sobre un santuario secreto de Snidgets que se creía que estaban extintos. ¿Dónde se supone que están escondidos esos Snidgets? Mi abuela dice que los diarios eran algo crípticos, lo que está bien. Quizá los furtivos no tengan luces para dar con los pájaros. Por lo que recuerda, en los diarios solo se indica que la clave para encontrarlos está en la luna. Mi abuela cree que se puede limitar la ubicación a un puñado de sitios. ¿Qué valor tiene un Snidget para los furtivos? Podrían ganar más dinero con Snidgets que todo lo que ganarían luchando contra dragones. Las plumas y ojos de los Snidgets dorados tienen gran valor. Por eso se consideran extintos. Los magos los cazaron hasta que desaparecieron. Si los furtivos los han encontrado, no quiero pensar en la horrible manera en que los criarán y matarán para lucrarse. ¿Qué tipo de criatura es un Snidget? Se trata de un pequeño pájaro de plumas doradas. Es increíble. Sus alas giratorias le permiten salir disparado en cualquier dirección. De hecho, el Snitch dorado en Quidditch se basa en los Snidgets, que en realidad hace cientos de años se utilizaban salvajemente en este deporte. Sospecho que no vas a dejar que los furtivos se acerquen a los Snidgets. Mi abuela quiere que me mantenga al margen, pero sé que está destrozada porque los furtivos vayan a por los Snidgets, si es que existen. Contábamos con el elemento sorpresa cuando salvamos a la dragona, pero ahora los furtivos nos estarán vigilando. Necesitamos aliados que odien a los furtivos tanto como para ayudarnos. Que valoren a las criaturas como... ¡Por las barbas de Merlín! ¡Claro, los centauros! Querrán proteger a los Snidgets, cueste lo que cueste. Los centauros no son conocidos por su amabilidad. Especialmente para con los magos y en estos tiempos. Habrá que tener cuidado en nuestro acercamiento. La tensión está alta. A pesar de ello, son nuestra única esperanza. Déjame reflexionar. Te avisaré en cuanto tenga un plan. Buenas. Hola, Amit. ¿Tú hablabas duendigonza o me lo estoy inventando? Sí, ¿te acuerdas? Es decir, sí, lo hablo. ¿Es por el duende con el que estabas en Hogsmeade? Sí. Se llama Lodgok. Creo que tú podrías ayudarnos con algo. Me está esperando cerca de la mina de los duendes. ¿Nos ayudarás? ¡Por supuesto! ¡Qué emoción! Quiero decir, ¿esto es algo peligroso? Creo que solo quiere mostrarme algo que implica duendigonza. Si te sirve, es amigo de Sirona. Me alegro mucho de saberlo. Si Sirona confía en él, me siento mucho mejor. ¿Has hablado alguna vez con un duende? Por increíble que parezca, no. Tengo muchas ganas de poder hablar realmente duendigonza con un hablante nativo. Como soy autodidacta, me muero de ganas de preguntar algunos detalles de pronunciación y tono que se me hayan podido escapar. Dices que sabes duendigonza, pero ¿qué tal se te da? Lo leo desde que soy capaz de leer nuestro idioma. Mis padres tienen una biblioteca bien surtida. En cuanto me aburrí de los clásicos, me di un atracón de escritos de duendes. Te diría algunos títulos, pero no los entenderías. Lodgok nos está esperando. ¿Vamos? ¡Claro! Solo quiero comprobar primero la pronunciación de un par de términos, así que nos vemos allí. Va a venir un amigo que habla duendigonza. Quizá deberías contarme qué hacemos aquí antes de que llegue. ¡Claro! Por desgracia, regalar el yelmo de Urquhart a Ranrok no tuvo el efecto que había esperado. Como conocía los detalles del saqueo, supuso que yo había tenido ayuda de una bruja o un mago para hacerme con él. ¿Cómo iban a recuperar los duendes el yelmo si no? Parece que no quiere hacer las paces contigo.
Me temo que no tiene mucho sentido esperar un comportamiento racional de Ranrok. El condenado de Bragbor y sus diarios. ¿Bragbor? Un antepasado de Ranrok, un famoso herrero. Si vamos a colaborar, supongo que tengo que contarte más. No hace mucho, Ranrok me envió a recoger unos diarios de Bragbor recién exhumados. En ellos se describían unos almacenes encargados por un grupo de magos y brujas a Bragbor. ¿A qué te refieres con almacenes? Receptáculos grandes, hechos de metal duende y fortificados con magia. Ranrok reclutó a otros para ayudarme a encontrar los almacenes. Debíamos buscar en cualquier parte relacionada con los cinco nombres mencionados en los diarios. Rackham, Fitzgerald, Bakar, Morganac y Rookwood. El castillo de Rookwood. Ahí es donde comenzamos a buscar. ¿Por qué Ranrok tiene tanto interés en estos almacenes? Le importa lo que contienen. Durante siglos, los magos se han negado a compartir su conocimiento mágico con los duendes. Tu especie ni siquiera nos deja tener varitas. Por eso muchos duendes, yo incluido, pasamos nuestras vidas desconfiando de los magos. Ranrok estaba convencido de que los almacenes contenían un poder mágico que querían quedarse los magos. Está decidido a tomarlo para los duendes, pero... Viene mi amigo Amit. Será mejor que sigamos hablando de esto más tarde. Saludos, Lodcock. Es un honor, señor. ¿Hablas duendigonza? ¡Oh, bagaleo! ¡Basta! No irás a decirme que eso era duendigonza, ¿no? Yo, bueno, vale. Quizá no pronuncie del todo bien. Supongo que cada dialecto es distinto. No es por la pronunciación. Es que no parece que eso sea ningún idioma. Confío en que leas duendigonza mejor de lo que lo hablas. Sí, señor Lodcock. Solo Lodcock. Por suerte, solo necesitamos a alguien que sepa descifrar planes escritos, ya que yo no puedo ir a la mina. ¿Qué planes escritos? ¿Y por qué no puedes acompañarnos? Necesitamos saber qué sabe o planea Ranrok. Me da que algún seguidor descuidado se habrá dejado algo allí. Y no puedo acompañaros porque no puedo arriesgarme a que alguien avise de mi presencia a Ranrok. Solo necesitáis que no se os vea. Ni el ojo que hay sobre la puerta encantada, ni algún seguidor rezagado. ¿Qué más deberíamos saber sobre la puerta encantada? La puerta no se abrirá mientras el ojo pueda veros. Debéis ser invisibles para conseguir entrar. Por lo que sé de la magia de los magos, no debería resultar demasiado difícil. Amit y yo podemos con esto. Esperaré vuestro regreso. Nos vemos pronto. Vale, no queremos que nos vean, ¿verdad? La puerta nos observa. Los libros rara vez te preparan para la realidad. Una mina de duendes. Es más grande de lo que esperaba. ¡Rebelio! Vaya, he conocido a un duende. Averigüemos todo lo posible y vayámonos. Mira este ascensor. ¡Confirm! Es que simple. Aparte de ser un mecanismo impresionante, es el único modo de avanzar. Aún no me creo que estemos en una mina de los duendes. ¡De punto! ¡Acción!
He leído sobre minas como esta, pero ahora es otra cosa. ¡Acción! Amit, no te separes de mí. He lidiado con enemigos peores que estos. Rebelión. Rebelión. Ranrock corregirá la situación muy pronto. Ranrock. Eso, ¡acción! ¡Es pelear! ¡Arresto! ¡Alguien ha estado aquí! ¡Con frío! ¡Protego! No acostumbro a hacer estas cosas. Saldremos de aquí sanos y salvos, Amit. Te doy mi palabra. ¡Acción! Es una puerta. Y nos observa. ¡Rebelio! Mientras ese siga observándonos, no podremos cruzar la puerta. No hay nada. ¡Rebelio! ¡Incendio! ¡Rebelio! Bien pasar desapercibido. ¡Prepárate con tus datos! ¡Es peligroso! Es fascinante ver duendigonza escrita por la mano de un duende. Las florituras son extraordinarias. ¡Rebelio! Hay que haber más notas por aquí. ¿Qué estarán construyendo? ¡Oh, no! Están construyendo perforadoras enormes, más grandes de lo que puede contener la mina. Salgamos de aquí y contemos a Lodgok lo que hemos descubierto. Necesito parar un momento para respirar. Esto es demasiado para mí. Me alegro de que hayas venido, Amit. Ahora que sabemos lo que traman, podemos irnos. ¿Podemos hablar de lo que acaba de pasar? No ha sido tan terrible, ¿no? Por supuesto que sí. Lo siento, pero ya he tenido suficientes aventuras por hoy, por el resto de mi vida. Gracias, Amit. No lo habría logrado sin ti. Ahora, si no te importa, me gustaría hablar un momento con Lodgok. De acuerdo, no te retengo. Tus secretos están a salvo conmigo, pero algún día podré escribir un libro sobre esta escapada. Y sin más dilación, adiós. Están construyendo unos taladros gigantes. Hemos averiguado sus planes. Ranrock está buscando los almacenes. Me temo que tienes razón. Aunque aparte del castillo de Rookwood,
No sé dónde más piensa buscar. Estuve pensando en otra cosa que dijiste antes de que entrásemos en la mina. ¿Sí? Si compartes los ideales de Ranrock, ¿por qué me ayudas? Esperaba que el castillo de Rookwood estuviese desierto cuando llegué por mi búsqueda, por lo que me sorprendió que una bruja hubiese improvisado allí un centro de investigación. Estaba estudiando algo con tanta atención que casi ni notó mi presencia. Cuando levantó la vista, pensé que reaccionaría con miedo o desdén. Pero en cambio hizo algo que nunca olvidaré. Sin dudarlo un instante, me sonrió y me invitó a sentarme con ella. Me dijo que era investigadora y me enseñó un pequeño recipiente con una forma curiosa y un extraño símbolo. Estaba segura de que era de metal duende, pero no podía abrirlo. Quería que colaborásemos. Miriam. Sí. Pero, ¿cómo? La mujer del profesor Fig. Él me habló de su investigación y sé lo del recipiente. La reverencia con la que hablaba de los duendes y de su inteligencia y habilidades me pilló por sorpresa. Ninguna bruja ni mago me había tratado nunca con tanto respeto. Así que, para mi sorpresa, le dejé estudiar el recipiente si me permitía explorar el castillo por mi cuenta. Nos separamos y prometió contarme lo que averiguase. Llegaron más reclutas de Ranrock. Empezamos a excavar y terminamos encontrando el primer almacén. Ranrock estaba encantado con el descubrimiento, pero enfureció cuando mencioné a Miriam. Me reprochó fiarme de una bruja. Cuando supe que la habían matado... ¿Piensas que Ranrock la mató? No quiero creerlo, pero... no sé. Después de eso, algo cambió en mi interior. Había visto cómo el poder de los almacenes estaba transformando a Ranrock y a todos los demás. No podía seguir participando en ello. Gracias, Lodgok, por decirme esto. Te cuento esto para que comprendas todo lo que te juegas. Ranrock nunca encontró todos los diarios de Bragbor. Sin embargo, de los diarios que encontró, se deduce que Bragbor construyó un almacén mucho mayor que el que hay bajo el castillo de Rookwood. Me llena de preocupación lo que acabas de descubrir. Si Ranrock se entera de la ubicación de ese almacén, temo que estemos destinados a una gran guerra. Averiguaré lo que sabe Ranrock. Espera, mi lechuza.